Hola, hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este su canal Tejidos Lucecita. Si por primera vez me estás viendo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videitos. Que me regales ese like para que más personas vean mi contenido. Que me comentes desde dónde me estás viendo para enviarles un saludito, que me compartas y de antemano que Dios me los bendiga a todos. Miren, este día les traigo un bonito proyecto. Miren, traigo esta florcita, miren amiguito, está súper facilita y la pueden hacer para regalar, para vender. Yo la he hecho en color rojito con amarillo y verde. Miren, está bien bonita y la voy a estar poniendo en una macetita de las que les enseñé la vez pasada a tejerla. Aquí la voy a estar poniendo. Entonces, como les dije, voy a estar utilizando estos tres colores, amarillo, rojo y verde, pero ustedes la pueden hacer en el color que a ustedes les guste. Está súper facilita. Vamos a necesitar lo que es un palito de madera, un palito de brocheta o alambre. También la he tejido con el gancho del número 3.5, unas tijeritas, lo que es alambre para los pétalos. Este es calibre número 24, este es galvanizado y un poquito de silicón caliente. Y sin más ni menos, vamos a empezar. Miren, vamos a empezar haciendo el pétalo. Está súper facilito, amiguitos, súper, súper facilito. No he estado subiendo videitos porque mis hijos tenían unas actividades en escuela, entonces por eso no había podido subir videitos. Pero miren, tenía esta florcita que el otro día la iba a subir y no tuve tiempo. Vamos a hacer lo que es un nudo corredizo, así. Y vamos a hacer una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Miren. Vamos a hacer un punto alto doble y en el primer punto vamos a salir por dos y por dos. Entonces miren, aquí se hace como donde vamos a estar tejiendo. Ahora lo que vamos a hacer es poner el alambre. Voy a sacar aquí un poquito para que no se escuche mucho el ruido. Entonces miren, aquí vamos a poner el alambre y vamos a hacer, miren, vamos a agarrar, hacer una cadenita para sujetar el alambre. Ahora vamos a hacer punto bajo, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer medios puntos altos, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos medios altos. Miren, ahora vamos a hacer dos cadenitas y vamos a agarrar aquí para hacer el punto picot. Miren, aprovechen de ir escondiendo el poquito de lanita este. Y ahora nuevamente vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque recuerden, aquí hicimos 9 porque en el punto número 9 subimos. Entonces tenemos que hacer 8 puntos medios altos y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Miren, ahí vamos a hacer así, miren amiguitos, vamos a un poquito a estirar el petalito y vamos a hacer, miren, en el primer punto
un punto deslizado. Subimos. Miren, se me enrolló aquí. Vamos a subir lo que es la cadenita. Y cortamos. Miren, aquí vamos a cerrar bien ahí. Y ahora vamos a acomodar. Miren, ahí tenemos que acomodar el petalito. Y ajustamos el alambre. Miren, tiene que quedarles así. Ahora vamos a cortar. Uy, miren, me agarró la lanita. Pero ya la corté. Entonces, miren, así. Voy a cortar este poquito que ya lo había escondido. Pero miren, no se escondió del todo. Entonces, ahora estiramos ahí bien. Y vamos a esconder este poquito de alambre. Miren. Y ya tenemos nuestro pétalo. Van a ser un total de 5. Miren. Aquí tengo mis otros pétalos. Un total de 5. Ahora vamos a hacer lo que es la hojita. Vamos a agarrar nuestro gancho. Y vamos a hacer un nudo corredizo. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Vamos a hacer un punto bajo, medio punto. Ahora hacemos un punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente medio punto y en este último vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a empezar con medio punto. Hacemos los dos puntos altos, uno en cada punto. 1, 2, en el siguiente medio punto y en este último el punto bajo. Agarramos lo que es el primer punto así. Miren, voy a cortar este poquito que ya lo escondí para que no me vaya a estorbar. Y ahora vamos a poner el alambre. Y vamos a subir una cadenita y vamos a hacer, miren, un punto bajo en cada punto. Es para ir agarrando el alambre. Porque la hojita la he hecho pequeña. Porque la florcita está algo pequeña. Aquí miren, hacemos uno. Ahí mismo hacemos dos. Vamos a hacer una cadenita. El puntito ahí. Y volvemos otra vez. A ir haciendo un punto bajo. Miren. Facilito, amiguito. Punto bajo, punto bajo. Este no quiso. Ahí vamos, punto bajo, punto bajo. Miren. Facilita la hojita. Hacemos el punto deslizado, subimos la cadenita y cortamos, miren. Ya tenemos aquí la hojita, ajustamos el alambre y lo cortamos. Yo le he puesto un total de 3, pero ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes gusten. Recuerden que todo es opcional, amiguito. Miren, aquí voy a enrollar. Y ya tenemos aquí mis hojitas. Ahora, para hacer lo que es, miren, yo ya le puse
Esta parte yo ya la hice, pero siempre a mí hay personitas que tal vez no me han visto y hasta ahora me están viendo. Entonces cortamos el poquito de alambre, un pedacito, miren, no necesita que sea muy grande. Y lo que hago nada más es ponerle en la parte aquí un poquito de silicón y vamos a enrollar. Miren ahí. Procuren siempre que en la que es aquí el principio, digamos, le pongan suficiente para que no les vaya a quedar como el alambre. Ahora solo vamos a ir enrollando, miren. Así. Y yo le he puesto un total de 5, pero ustedes le pueden poner, si gustan, le pueden poner 6, pero pienso que con 5 queda bien bonito. Miren, ahí ya tenemos lo que es nuestra flor que ahora vamos a armar. Y vamos a agarrar esta parte, lo que son los pistilos, con lo que es el palito o el alambre, lo que sea que tiene. Miren, yo me estoy fijando que a la mía le puse, miren, hice 4 nada más y este le puse color amarillo. Entonces, miren, para que vean también que a veces lo hago así, miren, agarramos lo que es esta parte y le voy a poner un color amarillo. Esto a veces también así lo hago, amiguito. Miren, no me quedo ahí bien. Miren. Así lo vamos a hacer. Y le voy a cortar. Aquí le voy a pegar. Y voy a cortar. Entonces, miren, porque si se fijan, esto lo había hecho así, pero ya se me estaba olvidando, amiguito. Pero miren, de igual manera agarramos los. Yo le he puesto 5, digamos que está 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos ahí a acomodar. Y con el color verde vamos a empezar a enrollar así, miren. Y después esto lo vamos a acomodar, amiguitos. Miren. Ahí lo vamos a acomodar. Ahora vamos a poner los pétalos de la flor. Recuerden que esta es la parte del derecho que va para el lado de adentro, así, para cuando extendamos el pétalo la flor quede por el lado del derecho. Ponemos 1, 2, 3, vamos ahí a acomodar, 4 y 5. Y aquí vamos a enrollar, miren. Y las hojitas, yo como siempre les digo, casi siempre se las pongo aquí ya cuando ya he forrado lo que es el alambre de los pétalos. Pero todo es opcional, amiguitos. Se las pueden poner más abajo, más arriba, como ustedes crean que les va a gustar. Ponemos ahí 1, 2 y 3. Miren, aquí solo estoy enrollando, amiguitos. En esta parte también siempre les recomiendo
que forren bien lo que es la parte aquí que queda del alambre, porque puede quedar saltado y se pueden pinchar. Ahora aquí le voy a poner silicón y miren, vamos a cortar porque ya tenemos esta florcita. Miren ahí, la vamos a empezar a estirar. Miren, miren, miren qué bonita, facilita, amiguita. Aquí vamos a acomodar los pétalos y lo mismo, miren los pistilos, ¿ves? Conéctame desde donde me ves. Yo estoy en Nueva York, pero soy salvadoreña. Compárteme, suscríbete. Miren, ya tenemos aquí nuestra hermosa florcita. Miren, la pueden poner en lo que es en la macetita aquí y les va a quedar un detalle muy bonito, amiguito. Espero que les haya gustado, que me dejen su like para que más personas vean mis videos, que me comenten, que me compartan y nos vemos para un próximo tutorial. Bye, bye. Bendiciones.